Bueno, pues vamos a jugar Jujutsu Kaisen. Primero vamos a recorrer el menú. Menú versus en línea, cooperativo en línea, el vestíbulo en línea, el modo historia, batalla libre. ¿Qué más hay? Veamos. Veamos, veamos. La tienda, galería. Y es todo. Opciones con el signo más. El brillo, rotación del mapa, función. Música de fondo, efectos. Vamos a bajarle a los efectos. Los efectos casi siempre son molestos. Ajustes de control. Ay, me equivoqué, me salí. Ajustes de idioma. América Latina. Ok. Inglés, francés, portugués, América Latina, audio inglés, japonés. Nos vamos por el japonés, que son las opciones las mejores. Enhorabuena a Bandai Namco, que tiene subtítulos en español. La ayuda y copy. Derechos de autor. Pues bueno, vamos a probar el modo historia. Vamos a probarlo un poco. ければ。ユージ、お前は強いから人を助けろ。お待たせ、ユージ。あれ、どうかした？知らなかった。それどころか伏黒を殺しかけた。強くなりたい。最強を教えてくれ。いい心意気だね。じゃあ早速特訓を始めようか。教えてくれんの？最強の呪術を教えてあげる。しゃあ！じゃあ早速特訓を始めようか。まずは僕のところまで来てみようか。Vamos con las clases del maestro Goyo. Correr, sí, saltar con B. Doble salto, muy bien. Ok. Muy bien. ¡Ah!
いいねいいね、ぶっ飛べ、ね、当てる、いいね、前に出る、いいねいいね、こいつだ、よし奪ったところで、やっぱり近接戦闘に関しては頭一つ抜けてるね。ユージの体術に呪力を上乗せして打ち込んでみようか。それなら俺もできるぜ。じゃあやってごらん。どうせできないから。どけっぱな、今は無理だ。時間は有限だよ。まだ出せねえ。どけっぱな、やるね。思ってなかったね、呪力。はい、どけっぱな、今は無理だ。時間は有限だよ。毎日いいね、感じたな。やるね。まだ出せねえ。電撃で倒す。時間は有限だよ。あっ、やるね。少し本気を出そう。ふっ、いいねいいね。次は僕が攻撃するから対処してみようか。打ち上げるよ。耐えきれ。いけ。時間は有限だよ。やるね。無限を感じられた。耐えきれ。やるね。いいタフネスだ。本気でかかっておけ。そんなんじゃ勝てないよ。いや、まだまだ。よいしょ。今忙しいんだ。ほら、ここだ。時間は逃げるんだよ。打ち上げるよ。さてさて、打ち上げるよ。やめろ。さっと、おっと、こっちこっち。時間は有限だよ。ついてくれる。今忙しいんだ。耐えきれ。余裕だ。時間は有限だよ。僕についてくれ。実はまだ本気じゃないんだ。よし、もらった。これなんだと思う？時間は有限だよ。どこから？時間は有限だよ。僕についてこれるかな？時間は有限だよ。よっ、いい感じだな。時間は有限だよ。逃げられないよ。倒せ。やるね。今は無理だ。逃げられないよ。バンナ。
せ。本番。よっしゃ。実戦特訓終了。楽勝。楽勝。あの時なんとなくコツをつかんだ気がしたんだけどな。El juego nos lleva un repaso a lo que es el anime. Así que aquí es recomendable haber visto el anime, porque si no aquí nos estamos echando un resumen a modo novela visual. どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだ。そんなこと言ってる場合か。それじゃお前は死ぬだろ。今帰ったら目に悪いんだよ。こっちはこっちでめんどくせえ呪いかかってんだわ。ふっぶっ、お前、敵の感覚を
これは無理だ。呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。最強を見せてあげる。スクナと買われるかい？スクナ？君が食った呪いだよ。ああ、うん。多分できるけど。じゃあ、10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫。僕最強だから。カッコつけさせてもらうよ。殺す特に理由はない。実はまだ本気じゃないんだ。なぜさせる。お前だ。少し先逃げられないよ。つまらん。ついてくれる。そんなんじゃ勝てないよ。術式がなくても勝てる。そんなんじゃ勝てないよ。うりゃ戻戻
ついてこれる？これからか。つまらん。センスあるね。お。ついてこれる？逃げられないよ。いいドリル。行くぞ。やるね。それは。お前だ。さてこれなんだと思う？なぜ？逃げた方がいいんじゃない？この得意なセンスあんねえ。ついてくる？ま、そら！まだまだ！そんなんじゃ勝てないよ。まだだな。この悟空に触れてごらん。いつの時代でも厄介なものだな。呪術師は7、8、9。そろそろかな。ほら。悪いな。あら！お？マジで問題ない。シュウ。これが最強だ。お前からだ。これから。仕方ないな。いい度胸。こっちこっち。やるね。開いた。ダフッ。もう開いた。お？なんて。素晴らしい。センスあんねん。マジで問題ない。貴様か。ザコボ。お前からだ。めんどくせえ。決めるよ。え、まあ、だな。ここだな。まずったかな。A la madre, por poco lo mato. Sí está difícil, ¿eh? Pero hay que darle. De bueno que revivimos. Es mucho machetear botones, por lo que veo. No se parece mucho a los Ninja Storm de Naruto. Nada que ver. Aparte de que es otro estudio. Aquí no es CyberConnect el que colabora, sino que aquí es uno, es otro distinto. Que lo ha sido responsable de los My Hero Academy de Bandai. Así que la jugabilidad se parece a esos juegos. Se parece mucho al My Hero Academia Rumble, Ultra Rumble. Más o menos. Y bueno, no está mal. Pero si te esperas algo como un Naruto, pues no. Es totalmente diferente. A la madre. Está bien, el juego está bien, solo que tiene ciertas carencias, no sé. Le hizo falta como que haber estado en una etapa de beta para irlo puliendo, porque sí está buena la jugabilidad, sencillo, no es muy complicado. Pero sí tiene lo suyo.大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせんだよな。あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか？気絶させたの。目覚めた時スクナに体を奪われていなかったら彼には器の可能性がある。さてここでクエスチョン。
彼をどうするべきかな。仮に器だとしても呪術規定にのっとれば虎杖は死刑対象です。でも死なせたくありません。可愛い生徒の頼みだ、任せなさい。てなわけで改めて君、死刑ね。え、階層と展開が合ってねえんだけど。Bueno, así más o menos vamos a ir desbloqueando el modo historia. Tabla de relación. Ahí se va desbloqueando. Está genial. Me ha gustado mucho cómo avanza el modo historia. Estilo novela visual. Aquí se va poniendo la relación que tenemos con los personajes. Está curioso. No veo yo mucho por qué tanto odio el juego. Digo, sí tiene sus carencias, pero no es tan malo como lo tachan, como que lo tachan como una basura. Está bien. Creo yo, y lo entiendo, por el precio. El precio que son, lo están cobrando a precio completo, $60. Cuando probablemente el contenido, pues no. Vamos a ver, cooperativo en línea. Probablemente, pues para lo que ofrece, pues no. No es lo ideal.
前に出る。敵の感覚を今は無理だ。シャケまだ出せねえ。飛べ、つながる。タクラ飛べ。いい追い打ち。タクラ、シャケ、ナイス。シャケ差し子、シャケ敵の感覚を。いい追い打ち。シャケ感覚を。倒す。飛べ先生。ぶっ飛べ。ふっ。ちっ。よっしゃ。ぶっ飛べ。よっ、シャケ、ふっ、ぶっ飛べ。ここから決める。タクラ、ほら、ぶっ飛べ。ふっ、へい、楽勝。今度、スジコ大賀か。終わり。今回はこんな感じ。次に備えろ。シャケ、やるからには勝つよ、俺。タクラ、イクラ、ツナマヨ、イクラ、倒す。うん、先生。次に備えろ。行こう。
おっす、決まってこうぜ。さあ明太子先生ドテッパだ。ダメ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 シャケすらファイト。食べろ。本番胴体ガラキ。今は無理だ。シャケナイス。De repente la cámara así como que marea. Sí, me parece como que ahí como que le falla, pero está bueno el juego. Digo, no sé, no es malo. También no me gusta que no tiene modo cooperativo local. Todo tiene que ser en línea. Por ejemplo, aquí fácil se puede dividir la pantalla en dos. Digo, tal vez sea incómodo, pero es este tipo de juego que es de dos personajes. Yo siento pues que le iría mucho mejor el tener la posibilidad de dos jugadores, porque la otra computadora pues anda en lo suyo. No hay modo de como que entablar una estrategia. No hay posibilidad, porque pues te tienes que acomodar a lo que la otra computadora haga. Y pues eso es lo incómodo, tener que esperar que la otra computadora pues también lance madrazos contigo, mientras que creo que esa es la belleza de tener un compañero que te haga el paro, que esté aquí acompañándote. どんな奴が束になろうが勝てるさ。己の戻るか。ロビーに入るならここだ。ロビーに入るならここだ。ここで条件が絞れるみたいだ。情報も大事だ。戻るか。いろいろ設定できるみたいだな。ロビーに入るならここだ。ここで条件が絞れるみたいだ。少し探すから待ってくれ。
Pues bueno, aquí vamos a buscar un lobby, a ver si hay alguien con quien podamos jugar. Integrantes en la sala. Batalla igualada, jugar en el lobby. No tiene contraseña. Vengan todos, libre y relajado. Mucho japonés. Sí, muy poquitas salas. No se pudo ingresar. A ver. Lo que sí, pues no clasifica las salas por niveles, así que bendito Dios el que te toque enfrentar. Estás en las manos de Dios que te toque algún jugador, pues buena onda. Que no te toque un jugador así pesado. Pero por lo que estoy viendo, el tipo de conexión pues es regular. Algo que no me ha gustado de que no tiene juego cruzado. Estamos limitados a la plataforma en la que estamos jugando. No podemos encontrar otros peleadores de fuera. Digamos que estoy jugando aquí en Nintendo Switch y no voy a encontrar peleadores de PlayStation 4, ni de Xbox o de PC. Mira, se perdió la conexión. Ok. Digamos que son solo peleadoras de la misma plataforma. No. Y eso es lo que le afecta mucho. El que no podamos jugar con otros jugadores de otra. Pues de otras plataformas. Porque aquí estoy viendo que hay muy pocas personas. Y la mayoría son japos. Japoneses. No veo aquí de otra región del mundo. Lamentablemente, creo que eso va mucho en su contra. Mira, estamos puro Suguru Geto, que es el personaje más roto. Pero bueno. Básicamente así funciona el modo en línea. Y todos juegan con Suguru Geto porque es el personaje más roto aquí en el juego. Tiene un poder especial que te cambia de lugar. Y pues bueno, básicamente ese es el modo de juego. Jujutsu Kaisen Cursed Clash es buen juego, pero sí le hizo falta un poquito de trabajo, y el que esté en $60 como que lo hace complicado que pues comprarlo. Pues bueno, el dinero, aquí compramos armas, son apariencias estéticas. Para personalizar a nuestros personajes está genial, está chido, pero sí siento que le hizo falta un poco de trabajo. No está a la altura como para los $60, sí le hizo falta un poquito. Pero bueno, muchas gracias a todos a los que me sintonizaron. Esto ha sido Jujutsu Kaisen en la Nintendo Switch y pues nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias.